Okay. Listo. Bueno, vamos a seguir eh, en línea de lo que vimos la semana pasada. Eh, calculo que la semana que viene, ay, ya arranqué mal, eh, que la clase que viene vamos a empezar a trabajar sobre el integrador final, con lo cual vamos a ver algo de Java Web. Vamos a tener que instalar algunas cositas. Bueno, una cosita eh, que después yo se las indico. Pero nada, muy complicado. Eh, pero bueno, vamos a lo de hoy, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada y eh, después arrancamos con lo nuevo. Ahí, ahí. Tiki, tiki. Ahí vamos. ¿sí? Nosotros somos la 66, teníamos este proyecto que está ahí. Y lo que habíamos hecho era, por un lado, generar una clase vehículo. Eh, esta clase vehículo habíamos definido algunos atributos, ¿sí? dos strings y tres int. Habíamos dicho que los atributos eh, formaban parte de la clase y eran donde nosotros íbamos a poder almacenar datos. ¿Sí? Habíamos... ¿Sí? Ah, el link de formulario, pasenle a Fede, por favor. Eh, no hay nadie por entrar, ¿no? ¿no? Esta nueva configuración me complica un poco. Eh, habíamos creado entonces la clase vehículo y nosotros íbamos a poder crear objetos que iban a nacer a partir de esta clase vehículo. Habíamos definido, como bien dije antes, estos atributos y habíamos definido una serie de métodos. Los métodos eran las funciones que iban a ser propias de la clase. Habíamos creado... Imprimir, acelerar y cargar combustibles. Eh, en estos métodos habíamos eh, hecho un pequeño desarrollo, no muy complicado, eh, bastante sencillo. Parece complicado, pero seguramente si sí lo leyeron estos días en su casa se dieron cuenta que no era, no era tampoco tan, eh, tanto lío. ¿sí? Eh, después habíamos creado un método para imprimir toda la información. De cuando yo genero un objeto y que me muestre todo lo que contenía ese objeto. ¿Y qué más habíamos hecho? Esto ahora lo charlamos. Si me voy a venir a principal, nosotros definimos uno, dos, tres, cuatro, cinco objetos. ¿Sí? Eh, perdón, instanciamos cinco objetos. Instanciar quiere decir que voy a crear un objeto nuevo a partir de la clase vehículo. Habíamos creado cinco objetos. Le habíamos dado al principio, y esto viene de la mano con lo que vamos a ver hoy, eh, valores a esos objetos, ¿sí? al auto 1, auto 2 y auto 3. Y después eh, lo que hicimos fue crear algunos métodos eh, especiales o específicos que se llaman métodos constructores, que nos iban a permitir que en lugar de yo crear un objeto completamente vacío y asignarle valores, como lo hicimos acá abajo, ya cuando cree esos objetos, poder asignarle valores a algunas de sus propiedades. Como por ejemplo en el primero, que es auto número 4, yo creé un objeto nuevo, auto número 4, eh, que directamente le asigno eh, valores a su atributo eh, marca. ¿sí? O el auto número 5, que también es de la clase vehículo, en el cual yo le asigné... Valores no solo a la marca, sino también al modelo del auto. ¿sí? Eh, ¿Cómo hicimos esto? ¿O cómo se puede hacer esto? Porque nosotros, además de crear la clase con sus métodos, creamos unos métodos específicos que se llaman métodos constructores. Estos métodos constructores, como bien dije antes, nos van a permitir crear un objeto eh, asignándole directamente valores a sus atributos. Eh, estos métodos constructores se diferenciaban del resto de los métodos por dos particularidades. Por un lado, eh, se iban a poder eh, llamar igual, fíjense que yo tengo un método constructor vehículo, un método constructor vehículo, ¿sí? que a uno le asigno la marca y a uno le asigno la marca y el modelo. Ustedes saben que si yo quiero crear dos métodos con el mismo nombre, compilador de Java no me va a dejar, yo no puedo tener dos métodos sin imprimir. ¿Sí? Porque me va a decir el método de imprimir ya existe, no puedes crear otro. Entonces, esto yo no lo puedo hacer. Espera que lleve alguien. Ah, oh, sí. Ah, Fede. Ahora, la particularidad que nosotros teníamos con los métodos constructores era que. Y vamos a poder tener varios métodos constructores, no solo uno, no, no hacía falta que sea uno solo. Siempre y cuando sean diferentes entre sí en cuanto a la forma de construir el objeto. ¿sí? En este método constructor vehículo, yo voy a construir un objeto con la marca, y en este método constructor vehículo, voy a construir un objeto a partir de su marca o su modelo. ¿Sí? Si yo no defino ningún método constructor particular como estos dos que yo creé, el compilador de Java ya implícitamente me genera un método constructor, que ni siquiera me lo menciona cuando yo creo la clase. De esta manera yo puedo hacer esto que está acá. ¿Sí? Por eso lo puedo hacer. Ahora, si yo creo mi propio método constructor como este o como este que fue en los que nosotros hicimos, sí o sí... Le tengo que decir a Java cuál va a ser el método constructor por defecto. Y el método constructor por defecto es tal cual yo lo menciono acá arriba. ¿sí? El método constructor, recuerden que sí o sí también tiene que tener el mismo nombre de la clase. ¿sí? Si no, hay un error y no sería un método constructor, sería otro tipo de método. ¿sí? Los métodos constructores... Tienen una forma más sencilla de hacerlo, esta tampoco es complicada, pero hay una mucho más sencilla que la vamos a charlar hoy mientras avancemos en los nuevos eh, detalles que vamos a hablar eh, durante la clase. ¿Sí? Si me vengo a la clase principal, así como yo construí estos métodos constructores, eh, estos objetos vacíos y después les asigné valores, tengo la instanciación o la creación de otros dos objetos con estos, eh, con estos datos. Y después bueno, trabajamos con imprimir por pantalla los datos de los objetos que habíamos creado y con los métodos imprimir, acelerar, imprimir, acelerar, acelerar y cargar combustible que les habíamos dado una funcionalidad para poder probar si esto funciona. Además de ello, también vimos los de list. Los array list estaban un poquito separado de todo lo que venimos viendo, pero también viene un poco de la mano porque una list es una lista de eh, objetos. Así que esto nos va a servir espectacular para nuestro trabajo integrador final. ¿sí? Creo que, no, creo no, es lo último que habíamos visto. Yo para no sobreescribir esto y que les siga quedando a ustedes como, eh, como, como ejemplo, lo que voy a hacer es crear un proyecto nuevo. ¿Sí? voy a crear un proyecto nuevo con el mismo nombre nada más que le voy a poner un 2 al final new eh, other java project y acá le voy a poner po 23066-2 para que se me ubique abajo de ese finish y lo que voy a hacer es voy a crear acá adentro un new cat y le voy a poner en lugar del nombre del proyecto le voy a poner clases, ¿sí? Finish. Sobre esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Lo primero que voy a hacer vamos a tratar de arrancar lo más similar posible a la clase anterior y vamos a ver con qué dificultades nos encontramos cuando vamos algo así. New class. Vehículo, sí, la vamos a hacer más cortita. Le voy a decir acá que esto va a tener eh, un entero. No, este no es. Esperen que lo tengo abierto acá para hacerlo igual Un entero, no, un string marca. Dijimos. Vamos a tener un string modelo. Vamos a tener un entero eh, año. Y vamos a tener un entero que era motor. ¿sí? Nada más que esos datos. Los demás lo dejamos, acá me olvidé un punto y coma. Y ustedes saben que si nosotros creamos una clase así, y a esto yo le creo también una clase principal. Junto con su método static void main. Esta clase la voy a poder ejecutar. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Eh, le voy a decir. <coughs> vehículo auto1 igual new vehículo, ¿sí? Acabamos de crear tal cual la clase pasada un nuevo objeto de la clase vehículo. Si yo le hago auto 1 punto voy a poder acceder a sus métodos, ¿no? Porque todavía no cree ninguno, pero a sus propiedades están todas ahí. Modelo igual Renault, Renault, sí. Y auto1.marca. Bueno, le puse al revés. Marca tendría que haber sido acá. Y acá va a ser modelo. ¿Sí? ¿No es modelo? Ah, porque con la M mayúscula. ¿Lo crees con la M mayúscula? Ah, sí, lo creé con la de mayúscula. Lo voy a cambiar porque no me gusta. Me va a tirar error ahí. Esperen que cómo era esto para desacoplarlo. Ahí está. Bueno, esto es lo mismo que hicimos la semana pasada, no tiene ninguna diferencia. Lo que vamos a hablar ahora es de uno de los principios de... Eh, la programación orientada a objetos, que tiene que ver con la encapsulación. ¿sí? La encapsulación de código sirve para poder ocultar las variables de una clase eh, de otras clases o de cualquier acceso que no corresponda a ellas. ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos la semana pasada, le habíamos puesto el modificador de acceso adelante de todo esto que era público. ¿sí? Y estoy escribiendo todo con mayúscula porque tengo... La manía de usar el dedo meñique para tocar eh, el de bloquear teclado. Ahí habíamos dicho que esto de manera implícita iba a estar así. Entonces, si esto es público, este es un modificador de acceso, desde donde yo quiera ver eh, los atributos de este nuevo objeto, lo voy a poder hacer sin ningún problema. Por eso lo puedo crear y le puedo asignar valores así como lo estoy haciendo. ¿Sí? Pero esto va en contra de lo que es la encapsulación, de lo que es uno de los principios fundamentales o uno de los pilares de la programación orientada a objetos, al igual que la herencia o al igual que el polimorfismo, que también son dos conceptos que vamos a ver hoy. ¿sí? Entonces, ¿cómo deberíamos trabajar nosotros siempre que ustedes tengan que crear algo o que les den algo creado? Todos los atributos de una clase no van a ser públicos, lamentablemente, sino que van a ser privados. Private, 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 private. ¿Desde dónde voy a poder acceder a estos atributos? Desde esta clase, desde la misma clase vehículos. ¿sí? No voy a poder accederlos desde ningún otro lado. Si yo me vengo acá, fíjense que ahora me está tirando un error. ¿Por qué? Porque marca, me dice, no está visible. Y fíjense que si yo ahora directamente pongo auto1, punto, me aparecen los métodos propios de la clase object, o sea, los que son heredados. De, de, de Java, digamos, del compilador, ahora vamos a charlar un poco de estos, pero no aparecen más ni marca, ni modelo, ni año, ni no me acuerdo cuál, ni motor. O sea que estamos en un problema. ¿Cómo le asigno valores a estos atributos si la encapsulación ahora no me lo permite? La única manera que yo voy a tener de hacerlo es a través de métodos. Yo voy a necesitar métodos construirle a esta clase vehículo para poder darle valores a sus propios atributos. Como los métodos son propios de la clase, no debería tener mayor inconveniente para poder asignarle esos valores. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a poder acceder a estos atributos a través de la propia clase. ¿Y cuál es la manera de accederlo? A través de un método de su propia clase. Estos métodos tienen un nombre específico. Se llaman getters setter podrían tener otro nombre Sí, podrían tener otro nombre pero este es el nombre que se considera eh, normal digamos para este tipo de métodos hay una manera mucho más sencilla de hacer lo que yo voy a hacer ahora no lo voy a hacer para todo lo voy a hacer para dos y después le voy a mostrar la manera de hacerlo eh, más sencillo digamos sí el tema es así entonces si yo quiero acceder volvamos acá si yo quiero acceder a los valores eh, de, mis, de, de mi clase de vehículo, si yo quiero poner un valor, voy a tener que setear un valor. ¿sí? Por eso el método setter hace referencia a set. Voy a meter un valor. Ahora, si yo quiero obtener un valor, yo quiero tener un get del valor, voy a tener que crear un método getter. ¿sí? ¿Cómo se crean? Más o menos es lo que hicimos la clase pasada, pero por las dudas lo vamos a ver. ¿sí? Si yo quiero obtener un valor, yo voy a necesitar un método que me devuelva un valor. Entonces le voy a decir public print marca. Me está tirando un error. ¿Por qué me tira un error? Esperen que llegó a alguien? ¿Por qué me está tirando un error? Me tiro un error porque si yo estoy diciendo que voy a devolver un string, este método tiene que tener un return. ¿Sí? ¿Y qué va a devolver a rebotar? ¡Ay! ¿Qué va a retornar o devolver? Marca. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el problema que tenemos acá? Return marca. ¿Por qué me está tirando error? Ah, porque no le puse el nombre del get. ¿sí? Le voy a poner entonces a este método get. Ahí está. Eh, este método me va a devolver lo que hay en marca. ¿sí? Pero fíjense lo que yo les estaba diciendo al principio. Yo no estoy haciendo referencia directamente al atributo marca, sino que voy a tener que hacer referencia a este método. Este método es el que va a estar encargado de devolverme la, el atributo marca. ¿Sí? Este método me alcanza y no, porque este método me va a volver un resultado, pero yo no le estoy seteando absolutamente nada. Si yo necesito setear, al igual que cualquier eh, función que nosotros conozcamos, sabemos que si necesito setear le tengo que mandar un valor, sino ¿qué datos le va a setear si no le estoy mandando nada? Entonces le voy a decir public, void set, marca. Dije que yo le tengo que setear un valor. Entonces, esta función sí o sí tiene que mandar un valor. ¿Sí? ¿Y ahora qué le voy a decir? Recuerdan lo que vimos la, la semana pasada. Dis.marca es igual a marca. Dis.marca es el atributo de la clase. Y marca es la variable que yo le voy a pasar como argumento. Voy a guardar. Esperen que estoy con un tema. A ver si está todo bien. Eh, ¿Y qué es lo que yo le voy a pasar? El teléfono de porquería. Acá, listo, perfecto, no es nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo le voy a pasar? Y vamos a probarlo desde acá. Le voy a decir. Auto1.marca, ya no lo tengo más. ¿Sí? fíjense que no está más el atributo marca pero lo que sí tengo es aprieto la S, tengo set marca que es un atributo y que me está diciendo ¿querés setear marca? bueno, pasame un argumento y le voy a pasar no sé eh, for ¿Sí? ahora quiero imprimir marca ¿sí? marca que me devuelve me devuelve un string entonces yo podría hacer algo así pero va a carecer un poco de sentido y ustedes me dirán por qué. Punto. marca Vamos a ver si esto devuelve algo. Botón derecho. Run as Java Application. ¿Eh? ¿Qué le pasa a esto? Run as Java Application. ¿Por qué no me está mostrando nada acá abajo? ¿Dónde está el Output? Eh, ¿Qué le pasó a esto? Igualmente, esto no me va a mostrar nada y por eso es que no me está devolviendo nada porque no se ve el output, pero no importa. Windows, eh, ¿dónde estaba? ShowView, View, consola, ahí está. ¿Y por qué está la consola acá arriba? Quiero abajo. Odio oh, cuando hace estas cosas, ahí está. Listo. Esto no hace absolutamente nada. ¿Por qué no hace absolutamente nada? ¿Quién sabe? Esto está bien, pero a su vez está mal. ¿Qué está devolviendo esto? ¿Qué cosa? ¿Un set? Vuelve? Este método, ¿qué está devolviendo? Marca. Un, un string. Un string devuelve. Ahora, este método devuelve un string, pero yo no estoy haciendo absolutamente nada con este no, string, no, 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 lo estás... pierdo una variable. Exactamente. Tengo que asignarlo a una variable o directamente se lo asigno a y de manera implícita Java va a saber que lo tiene que imprimir por pantalla. Si no, no tiene sentido. Voy a guardar, botón derecho, run as, Java application. Y ahí me devuelve for, que es lo que yo les esté acá arriba. Obviamente, yo voy a necesitar hacer. Un método getters y setters para marca, para modelo, para año y para motor. Vamos a hacer uno más para que se entienda y después le voy a mostrar cómo hacerlo de una manera más sencilla. Public eh, string set modelo. Cuando yo tengo que setear, eh, ay, ya le hice al revés. Cuando yo tengo que obtener un dato, no necesito mandarle ningún argumento al método, solamente necesito que me devuelva return this. modelo. Lo único que quiero que me devuelva lo que hay en el atributo modelo. Ahora, si yo quiero setearle un valor, le voy a tener que decir public void set modelo como yo necesito un argumento para poder setearle a modelo, le tengo que decir string modelo. ¿Y qué le voy a decir acá? Dis.modelo, el atributo propio de la clase va a ser igual a modelo, que es la variable que yo le voy a pasar desde, eh, desde el, el principal o desde la clase main cuando yo la llame. Entonces ahora tengo disponible también auto1.setmodelo. Y obviamente voy a tener disponible también get, get modelo. ¿Sí? Método getter y setter para modelo y para marca. ¿Sí? Ahora, ustedes me dirán, bueno, todo bien, pero... Es bastante engorroso porque acá yo tengo cuatro atributos, pero podría tener 10, 20, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Un método getter y setter por cada uno? Sí, pero gracias a Dios tenemos un generador de código. ¿Sí? Getter y setter. ¿Cómo lo utilizamos? Fíjense, me voy a parar acá. Botón derecho, le voy hasta Source y yo tengo acá en donde dice Generate, getters C Setter, Delegate, Hash Cost, String, Constructores. Los constructores son los que hicimos la semana pasada, también lo podemos generar desde acá. Pero me voy a concentrar en Getter, C Setter. Le voy a hacer clic ahí y fíjense que me dice de qué queréis generar los Getter, y Setter. Lo quiero generar de año, de marca, de modelo y de motor. Generar. Y lo mismo que yo escribí a mano. Mandó para abajo el comentario. ¿Dónde está? Acá. Lo mismo que yo escribí a mano. Ahora lo puedo hacer eh, automático. ¿Sí? Fíjense que es exactamente lo mismo. Método get marca. Devuelve un string. Returna, eh, returna, eh, retorna. Retorna. Eh, marca. Si yo quiero setear marca. Le tengo que mandar un un string para que me lo sete el atributo y fíjense que como le puse el mismo nombre no hay ningún problema y me eh, me lo respetó y acá no me está tirando ningún error si ahora quiero auto 1. Set año le voy a dar 2000 auto 1. Set motor 1600 si hablamos de cilindradas, ¿no? <laughs> Esperen que llegue alguien. Sí, entonces, fíjense que yo ahora no estoy accediendo directamente al atributo. Estoy accediendo a un método y ese método es el que va a estar encargado de eh, llegar hasta el atributo. ¿Sí? No voy a trabajar más ahora directamente con los atributos de un objeto, sino que voy a... Generarlo o trabajarlo a partir del método. ¿sí? Todos los atributos que yo tenga como privado van a tener que sí o sí tener un método getter y un método setter. ¿sí? Para poder eh, darle valores. Eh, ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se entendió esto, Mazo? ¿Qué opinan? Esperen que leo el chat porque a veces se ponen ahí. ¿Dimos bien? Sí, sí, se entiende. Sí, perfecto. Joya, sí, sí, bueno. Bien. Joya, joya. Bueno, entonces, ahora vamos a ver otra cosa. Recuerden que nosotros teníamos, o habíamos hecho un método, eh, que era un public, voy, imprimir, y esto habíamos dicho que eh, le podíamos poner, por ejemplo, un south, algo sencillito, ¿sí? sí que diga marca, dos puntos más tis.marca. Yo este método lo creo dentro de la clase vehículo, entonces en principal, como es un método más, así como un getters y setters, en lugar de hacer este system out que está ahí, directamente le puedo tirar un auto1.imprimir, lo guardo y me va a imprimir eso. En este caso, for porque es auto1. ¿sí? Si yo acá le hubiera puesto el resto de los componentes de su eh, clase, me iba a imprimir todo. Esto mismo, simplemente para que sepan que se puede hacer, es simplemente otra manera de hacerlo. Si lo quieren un poquito más elaborado, en lugar de hacer el, el, el system out acá, acá le voy a decir que me devuelva un string, imprimir. Y acá le voy a poner return. Es lo mismo que está acá, ahí arriba, nada más que está retornando el texto, nada más. No tiene el println. Entonces, acá, ¿cómo lo voy a poder utilizar? Así tal cual y no me va a servir. Le tengo que poner un sort. No, eso no. Sort. este método lo voy a meter acá dentro Lo mismo que el anterior, nada más que el método solamente retorna un string. ¿Sí? Ahora, eh, si nosotros tuviésemos eh, más datos, tenemos que crear este método de imprimir con cada uno de los datos. Insisto, si tuviésemos 20 atributos o más, en lugar de 4, hay que armar todo esto. Para eh, cada uno de mis atributos o nombrando cada uno de mis atributos. ¿sí? Así como yo tengo este método de imprimir, tengo también disponible, gracias a Dios, un método que se llama tu string. ¿sí? ¿Cómo funciona tu string? Botón derecho, me voy a venir a source, me voy a venir a tu string, y fíjense que me dice lo mismo me dice que eh, yo tengo los campos marca modelo año y motor son los únicos campos que tengo pero fíjense que lo único que le hago es darle generar y acá aparece algo nuevo que ahora lo charlamos pero en definitiva que me creó un método que me devuelve igual que el de acá arriba que hice yo un texto en este caso este texto me habla de vehículo porque es la clase vehículo y me dice todo lo que tiene adentro ese objeto. Marca, con el atributo marca. Esto es un label. Acá le podría poner marca. Acá le podría poner modelo. Acá le puedo poner año. Acá le puedo poner año. No. ¿Por qué? Porque recuerden que está concatenando literales con eh, los atributos propios de las clases o variables. Motor. 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 Voy a guardar. Vamos a probarlo y ahora volvemos a verlo. Voy a venir acá. Y en lugar de decirle auto1.imprimir, le voy a decir auto1.toString. Voy a guardar. Botón derecho. Run as Java Application. Y fíjense que ahí me imprimió. Vehículo. De la marca Ford, modelo Fiesta, año 2000, motor 1600. ¿Sí? Que son todos estos datos que están acá. O sea que yo con dos clics también creé un método para imprimir, que en este, en este caso se llama tu stream. Aparece ahí una palabra que dice override, ¿sí? Sobreescribir. Y esto tiene que ver con el segundo eh, base que vamos a ver hoy de programación orientada a objetos, que tiene que ver con el polimorfismo. ¿Sí? A nosotros lo que nos va a permitir el polimorfismo, tenemos que ver un concepto todavía que se llama herencia, que ahora lo vamos a charlar un poco, eh, pero lo que nos permite el polimorfismo es cambiarle la funcionalidad a algo que ya exista. ¿sí? Algo así sería. Ahora lo vamos a probar. En este caso, el método toString. Ya existe, es parte del lenguaje. El compilador sabe lo que es el método toString y sirve para convertir a entero cualquier cosa que yo le pase. ¿sí? Le puedo pasar, eh, no sé, un, eh, una concatenación de variables con string y quiero decirle pasámelo todo un string y metémelo en un string, lo puedo hacer. O le puedo pasar, por ejemplo, algún dato numérico y decirle, bueno, convertímelo en un string, me lo convierta en un string. Para eso sirve. Pero en este caso... Yo le estoy diciendo, quiero utilizar el método toString, sobreescribirlo para que en lugar de hacer lo que hace siempre, digamos, haga esto que estoy pidiendo ahora. Que me haga un return de eh, las etiquetas más el nombre de la clase con todo su contenido. ¿Sí? Esperen que yo, alguien... Eh... No sé si le di entrar o no entrar. Bueno, esperemos que sí. Ah, no, ahí está. Esta nueva configuración me está matando porque es como que ahora le tengo que dar dos clics. Antes le daba uno solo y ahora le doy dos para entrar. No sé, más raro. Bueno, volvamos. Eh, listo, entonces. Voy a poder sobreescribir funcionalidades dentro de eh, dentro de Java ¿sí? vamos a ver ahora dentro de un ratito o ya prácticamente otro de los principios o el tercer principio que se llama herencia ¿sí? pero ahora lo vamos a charlar ¿cómo venimos hasta acá? ¿se entiende más o menos lo que hice? ¿lo que estamos haciendo? ¿lo que tenemos que hacer? ¿o para dónde apuntamos? ¿sí? ¿vamos bien? sí, sí o ya, sí, decime Ana Eh, no, sí, pero no, o sea, eh, algo tiene que ver, eh, porque a ver, lo que vamos a hacer nosotros es, acá estamos hablando de una clase de vehículo, ¿sí? Que tiene todos estos atributos. Nosotros vamos a hacer un ejercicio integrador final, donde vamos a poner una tabla que se llama eh, socios. Sí, o alumnos una cosa así que va a tener una serie de campos ¿sí? vamos a poner que tenga siete campos no lo sé nombre apellido perdón id nombre apellido dni teléfono activo sino no eh, fecha nacimiento fecha lo que sea ¿sí? la clase o las clases vamos a crear una clase nosotros que va a tener exactamente la misma forma esa tabla de una base de datos. Entonces nosotros vamos a crear objetos, esos objetos van a ser cada uno de los alumnos que nosotros demos de alta y después vamos a impactar esos objetos contra la base de datos. ¿sí? yo no sé puntualmente eh, qué es lo que eh, qué es lo que querías preguntar si va orientado a base de datos, pero sí todo tiene que ver con todo. Eh, pero bueno, eso es más o menos lo que vamos a hacer puntualmente. Eh, no, Mariano, no, no pasa nada. Es, es cuestión de ir familiarizándose con algunos conceptos y practicando, nada más. No pasa nada. Eh, bueno, volvamos un toque entonces. Vamos a avanzar, pero primero me voy a valer de un, eh, ¿cómo se llama esto? Traudio. Voy a crear un new diagram en blanco, create, y lo voy a crear acá, pero lo voy a crear en la clase 32. Diagram, ahí va. ¿Eh? Bueno, entonces, nosotros tenemos hasta este punto esto que está acá. Tenemos una clase vehículo que tiene eh, marca, modelo, eh, tenía motor y qué más tenía. No eh, me acuerdo. Año. Bueno, no importa. Vamos a ponerle año. Motor ahora no me interesa. ¿Sí? Vamos a ponerlo así, pero porque así lo nombramos nosotros. Esta clase de vehículo, eh, por ahora, es la que existe en nuestro universo todavía y nosotros podemos crear. Objetos de esta clase vehículo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos permite hacer la herencia? La herencia nos permitiría hacer lo siguiente: yo voy a tener una clase que se va a llamar más específica, no va a ser tan general como vehículo, que se va a llamar auto. Esta clase auto, vamos a poner que va a tener una cantidad de puertas, va a tener una cantidad de ocupantes. ¿Sí? No necesariamente tienen por qué ser eh, iguales estos dos datos. Inclusive podemos decirle que va a tener algún método, porque yo acá estoy hablando de atributos, pero podría tener sus propios métodos. Vamos primero con los atributos y lo después vamos viendo. Podría tener también una clase camión, ¿por qué no? Acá podría tener unos atributos que diga eh, un booleano, que de paso si metemos un booleano. Tiene acoplado y eh, Tara, que es el peso total que pueden cargar. Podría yo llegar a tener una clase camioneta, ¿sí? Camioneta que tenga eh, un booleano también que diga tiene eh, cúpula y que y un booleano que diga, no sé, es. 4 por 4 la fruta, ¿sí? Además de sus propios métodos. La herencia que me va a permitir a mí hacer lo siguiente: me voy a venir acá al basic, general, hacer algo como esto. Yo voy a poder decirle con la herencia que mi clase auto, además de tener sus dos características propias, va a heredar todo lo que tenga vehículo. ¿Sí? Todo lo que tenga vehículo. Entonces, ¿qué es lo que va a heredar? Sus atributos y sus métodos. Si ¿Sí? esto que está acá, la clase vehículo, yo lo voy a estirar un poquito. ¿Cómo se agrega acá? Bueno, no me acuerdo cómo se agrega el palito, pero no viene al caso. Acá se acuerdan que en vehículo también tengo el método toString, el método de imprimir, el método de acelerar, el método cargar combustible, son partes de vehículo. Si yo le voy a decir a mi clase auto que va a heredar de vehículo, va a tener sus propios métodos, que los podemos definir, sus propios atributos, que acá los estamos mencionando, y va a tener todo lo que tenga la clase de vehículo. ¿Sí? De eso. Se, trate, se trata la herencia. Ahora vamos a ejemplificarlo, que es mucho más sencillo. Yo le podría decir que camión también va a heredar de vehículo. Y yo podría decir que camioneta también va a heredar de vehículo. ¿Sí? Yo podría tener inclusive, si lo quieren hacer un poquitito más complicado, una clase, no sé, acá que se llame auto eléctrico. Piensen ustedes qué se les ocurre para poner acá de atributos, pero la clase la tenemos. Y yo le podría decir que autoeléctrico va a heredar de auto. ¿Sí? Autoeléctrico es pregunta, ¿qué heredaría? En este esquema que tenemos acá: cantidad de rueda, cantidad de ocupante, año, modelo y marca. Exactamente. Auto eléctrico va a heredar todo lo que tiene auto más todo lo que tiene vehículo. ¿Sí? Por eso las flechas eh, siguen este orden. ¿Por qué es importante esto? Porque la herencia siempre es descendente. ¿Sí? Vehículo no tienen idea de la existencia de auto no tienen la, la idea de la existencia de camión no tienen la idea de existencia de camioneta ni mucho menos de auto eléctrico Sí, no tienen idea de lo que son ¿Por qué? porque la herencia siempre es descendiente auto hereda de vehículo auto eléctrico hereda de auto y hereda de vehículo camión hereda de vehículo camioneta hereda de vehículo. ¿Sí? La herencia siempre es descendente. Y otra particularidad que tenemos que tener en cuenta, que hay otra forma de paliarlo, si es que se nos presenta el caso, esto no existe. ¿Sí? Casi es una pregunta de parcial. No existe la herencia múltiple. Yo puedo heredar de una clase o puedo heredar de otra clase. ¿Sí? No existe la herencia de dos clases diferentes si sí existe la herencia de herencia ¿sí? que son dos cosas diferentes ustedes me pueden decir, bueno, pero ahí estás heredando de auto y de vehículo sí, pero no sería, es correcto estoy heredando de dos clases diferentes, pero la herencia siempre es descendente, este hereda de este este hereda de este, yo no puedo decirle a mi clase autoeléctrico que va a heredar de auto y de camión. ¿Sí? Esto no existe. ¿Ok? Eh, lo que sí existe, que no forma parte de nuestro curso, pero hacemos un ejemplo igual sencillo y rápido. Esperen que lo tengo que correr un poquito. Es lo que se llama una interfaz. Una interfaz es un tipo de clase particular que su función es distinta, sí. Una interfaz, in interface, se escribe. Sí. Una interfaz es una especie de clase que es fija estándares, vamos a decirle, para las clases que la quieren utilizar. Si yo en esta clase de interfaz, que después vamos a, a generar una con un ejemplo muy sencillo, digo que acá hay un método que se llama mensaje, ¿sí? todas las clases que implementen esta interfaz van a tener que tener obligatoriamente un método que se llame mensaje. Por eso cuando se habla de interfaz se habla de contratos. ¿Por qué? Porque si yo quiero utilizar una interfaz, sí o sí. Voy a tener que cumplir a rajatabla con lo que dice la interfaz. Entonces, si la clase vehículo hereda interfaz, eh, perdón, implementa una interfaz, la interfaz no se hereda. Pero eh, si implementa una interfaz, voy a tener que eh, util, crear un mensaje, eh, crear un, oh, un método mensaje. Si mi clase auto implementa esta interfaz, voy a tener que tener un método mensaje. Si mi clase autoeléctrico implementa esta interfaz, voy a tener que tener un método mensaje. Lo que sí se puede hacer es heredar y, e implementar una interfaz. ¿Qué quiere decir? Que auto puede heredar de vehículo sin ningún problema, que autoeléctrico puede heredar de auto y a su vez auto de vehículo, pero además también podrían implementar una interfaz. ¿Sí? Para qué existe la interfaz y para tratar de suplir el problema de que no se puede hacer herencia múltiple. En ¿Sí? una interfaz, yo lo que podría hacer acá es generar métodos que la, los quiero comunes para todas mis clases y cada clase que interfe, eh, inter, pf, implemente no me salía. Una interfaz va a tener que eh, utilizar esos métodos, ¿sí? Un ejemplo podría ser si ustedes trabajan en un desarrollo que ya esté hecho, sí, eh, y, y les, les dicen hagan un módulo nuevo para no sé, uy, ¿qué pasó? El alta de lo que sea, sí, alta de socios, alta de cliente, alta de escuela, de sucursales, no sé, lo que piensen, lo que se les ocurre, seguramente les digan bueno, háganlo más o menos así, les pueden tirar algunos datos, pero sí o sí tenés que implementar esta interfaz. Entonces, cuando ustedes implementen esa interfaz, les va a aparecer un error que les diga, tenés que poner un método para eh, guardar los datos de, eh, del paso a paso, no sé, de, de auditoría, se les llama. Tenés que sí o sí generar un método para que haga tal cosa, y tenés que sí o sí generar un método para que haga tal otra. ¿Sí? La interfaz, de alguna manera, como les digo, es una especie de contrato para forzar a las clases que implementen esa interfaz a que haga algo específico, sí. Esto nosotros no lo vemos acá con profundidad, pero hoy vamos a hacer un ejemplo así bastante sencillo, pero que sirva a las veces de ejemplo, sí. Eh, consulta, eh, si por ejemplo vehículo quiere implementar esa interfaz. Sí. Eh, auto no la hereda, la, también la tiene que. Por, no, Vehículo, no, vehículo te va a pedir sí o sí. Ahora lo hacemos que vos pongas este método mensaje, pero auto no. Eh, ¿Sí? Pero si auto si auto, auto, si quiere usar, si auto quiere usar mensaje. Vamos a probarlo. Digamos, no, no, eh, no. de hereda vehículo el método. Por eso vamos a probarlo a ver porque eh, me, este, se me hizo una laguna. Yo creo que no, ¿eh? vamos a probarlo y a lo chequeamos. Pero me parece que no. Eh, lo que sí también vamos a ver es lo siguiente. Así cierro el tema del gráfico y vamos al ejemplo. Nosotros tenemos autos, camión y camioneta, ¿sí? Que son tipos de vehículos más específicos. Bueno y auto eléctrico que son tipos de vehículo más específicos, pero vehículo en sí como clase no me deja demasiado conforme en cuanto a la conformación de un nuevo vehículo. ¿Por qué? Porque no es ni un auto ni un camión ni una camioneta. Es como que es poco específico. Sí. Nosotros podríamos generar una clase que sea abstracta. Una clase abstracta es una clase de la cual no se pueden instanciar nuevos objetos. Entonces, si yo no puedo generar nuevos objetos de una clase, ¿qué, ¿qué función tendría? Entonces, sabiendo esto, una clase abstracta, ¿de qué viene? ¿De qué tiene que venir de la mano para poder tener razón o lógica de utilización? ¿Qué se les ocurre? De la herencia. De la herencia. Exactamente. Si una clase abstracta no tiene herencia con nadie, no tiene ningún tipo de función. ¿sí? Solamente, eh, perdón, eh, la clase abstracta nos va a servir de molde principal. ¿Por qué? Porque fíjense que año, perdón, marca, modelo y año, en este ejemplo que es bastante eh, superficial, son datos que son generales a los tres tipos de vehículos o cuatro con autoeléctrico. ¿sí? Entonces yo creo un modelo general. Y de alguna manera me aseguro de que no se puedan crear objetos del tipo vehículo porque no representan nada por sí solos. ¿sí? Y lo creo abstracto para que no se puedan generar objetos de este tipo de clase. Sí, de los otros que son más específicos y que tienen estos atributos que están acá. ¿Sí? Todo eso vamos a tratar de verlo ahora. Me voy a venir acá. Voy a cerrar acá, voy a cerrar acá. Y le voy a decir que además de principal y vehículo, voy a crear una new Java class que sea auto. ¿sí? Y le voy a decir debate eh, entero. Dijimos cantidad de puertas. Rebate entero cantidad de ocupantes. Sí. Como estos métodos son privados, sí o sí voy a tener que venirme acá y a decirle eh, source generate donde está getters y setters de los dos campos que yo tengo y ahí me quedo mi clase autolista. Sí. En parte. Me voy a venir acá a principal y le voy a decir que auto es igual a auto2, igual new auto. Ya tengo creado un objeto del tipo auto. Si yo le digo auto2, punto, fíjense que no tengo ninguno de sus atributos, ya lo sabemos, pero si yo le digo set, tengo set cantidad de ocupantes y set cantidad de puertas. Perfecto. Cantidad de puertas, le voy a decir tres, no sé cómo se llaman los autos que tienen tres puertas. ¿Tengo que a alguien? Me va a venir acá. Set, cantidad de ocupantes y tiene cinco plazas, cinco, cinco cinturones. ¿sí? Hasta ahí está todo igual que lo que hicimos hasta hace dos minutos. Me voy a, voy a guardar. ¿Y dónde me está generando error esto? Ah, pensé que me tiraba error. Y ahora voy a venir acá y le voy a decir que la clase auto en vehículo. Y voy a guardar. Traduzcanlo como hereda. Auto hereda de vehículo. Me voy a venir acá y fíjense lo que aparece ahora. Auto 2.set. Y miren que tengo, en lugar de tener solo cantidad de puertas y cantidad de ocupantes, tengo marca, modelo y motor. Marca, le voy a decir que eh, eh, Fiat, eh, Ford, que habíamos dicho, no sé. E Geot Y auto set. Modelo. Creo que es también un string, así que le voy a poner 206. ¿Sí? Ahora, esto lo voy a guardar. Y vamos a revisar esto a ver si funciona bien. Yo te dije que nosotros tenemos disponible cuando heredamos todo. hay Todo lo de vehículo. ¿Sí? Entonces, si yo hago algo así y le digo que en este South me diga auto2.toString, recuerdan que nosotros teníamos un método toString en la clase vehículo, que me imprimía todo lo de la clase vehículo. Si yo esto lo guardo y lo ejecuto, esperen que no quiero que haya otra cosa, si no confunde, lo comento, y no hay otra cosa, ¿no? Si yo este lo guardo y lo ejecuto, vamos a ver qué hace. ¿Me sirvió el método o me sirve el método heredado? ¿Sí? Ah, el presentismo, porfa. Pásenle a compañero. ¿Me sirvió el método heredado? ¿Vehículo? Es pregunta, ¿eh? Yo tengo acá en la clase auto, tengo mis dos atributos propios de auto. Y yo heredé uno de. Eh, de vehículo. Más o menos me sirve el método ese. ¿Por qué? Porque está bien, yo lo heredo, yo no lo construyo. Pero ese método no me muestra ni cantidad de puertas ni cantidad de ocupantes, porque lo heredé así como estaba, lo heredé así como estaba, me vino en un paquetito, listo, usalo. Y sí, pero ese se hizo, eh, digamos, en función de vehículo, no en función de auto. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá yo? Me voy a venir acá y le voy a decir, source, toString, si yo lo dejo ahí nada más, me va a crear un método, toString, que me imprima cantidad de puertas y cantidad de ocupantes. Pero si yo me vengo acá, perdón, acá, fíjense que me aparece acá. Los métodos... ¿Sí? No los atributos, los métodos de mi clase vehículo, para que yo pueda imprimir los valores que ahí están. Por eso son get. ¿Por qué acá me aparecen métodos y no me aparecen atributos de la clase vehículo? A ver si se entendió lo que estuvimos viendo hasta ahora. Si yo le doy ok, acá me van a aparecer métodos y no atributos. Sí. Porque ¿Los atributos son privados? Solo... Exactamente, muy bien. Porque los atributos de la clase vehículo son privados. Yo no los puedo ver desde la clase auto. Entonces, la única manera que yo tengo de verlo es a través de sus métodos GETS, en este caso. Y me vuelve a aparecer la palabra override. ¿Por qué override? Porque está sobrescribiendo el método toString que trajo heredado lo está sobrescribiendo con un método tu stream propio. Yo voy a guardar, fíjense que acá no toque nada, y le voy a dar botón derecho, ranas, fíjense cómo aparece, vehículo, marca, modelo, año y motor, ¿sí? Vehículo porque es de la clase vehículo el método que yo heredé. Yo me voy a línea principal, ranas, java application, y fíjense que ahora me dice que el método es de la clase auto, Sí, es de la clase auto. Y me dice, tenés cantidad de puertas, cantidad de ocupantes, Peugeot eh, 206.0.0. ¿sí? Ahora sí, mi método toString está ajustado a mi realidad de la clase auto. ¿sí? Eh, esperen que no me quiero perder. ¿Cómo vamos hasta ahora? Díganme, chicos, eh, porque si no se entiende algo lo volvemos a explicar. Eh, vamos a hacer otra cosa para probarlo, sí. Me voy a venir a clases. Botón derecho, new Java class y voy a decir que voy a crear la clase camión. La clase camión va a tener un private. Ya el public nos olvidamos para siempre, lamentablemente. Eh, boolean tiene acoplado private eh, int para. ¿Sí? Fíjense una pequeña particularidad que tienen que tener en cuenta. No es nada grave, pero acuérdense de esto. Eh, yo voy a generar los getters y setters de, de estos dos atributos. Y la única diferencia, que es lo que yo les iba a decir, es que fíjense que el getter, o sea, el get de un boolean, no es get tiene acoplado. Fíjense que es is tiene acoplado. Sí, no sé por qué no le dejaron un get porque la verdad es que no es la muerte de nadie. Está bien, es un booleano, devuelve un true o un false. Pero nada, podrían haberle dejado el set que era como más sencillo y más lineal para todo. Pero bueno, en este caso cambia. Sí. Eh, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Nosotros sabemos que si yo instancio un nuevo objeto de camión, así pelado como está, solamente le voy a poder asignar valores a tiene acoplado y a tara. ¿sí? Le voy a decir camión es igual a auto 4, perdón, auto 4 igual a camión, igual a new camión. New camión. ¿Sí? Ahí generé auto 4. Auto 4.set y tengo tara y tiene acoplado. Acoplado le vamos a poner un true. Auto 4.set tara, no sé, eh, qué sé yo, 30.000, no sé, dando un número al azar. ¿Sí? Eh, pero no puedo acceder a ninguno de los otros valores. ¿Y eso por qué? Porque camión no está eh, heredando de nadie. Yo le voy a decir que camión extend. Eh, vehículo. Vehículo. Y voy a guardar. y ¿Sí? Ahora ya saben que camión. Punto. Set. Y le puedo decir marca. Eh, como se escribe Cherry? Si es así. Set. Modelo. ¿Sí? Ahora, qué es lo que yo le quería mostrar con un pequeño ejemplo, pero lo vamos a hacer, es lo siguiente. Así como yo puedo heredar, tengo la posibilidad de implementar una interfase. Yo le voy a poner de nombre eh, común para todas, ¿sí? Eh, is, Disco, si no me acuerdo cómo era la convención para... Claro, porque es como una clase. Ahí está. Común para todas, ¿sí? Por ponerle algo. ¿Sí? Le voy a decirle finish. Fíjense que no es una clase exactamente porque no me está diciendo public class. Dice public interface. ¿Sí? Es diferente. Pero eh, su funcionamiento es similar a una clase. Lo que le voy a decir a esta interfaz... Es simplemente public. Public. Ay. Voy. Saludo. ¿Sí? Y ustedes me dirán, pero para eso nada más. Bueno, fíjense. Yo le dije que esta interfaz va a tener un método que se llama saludo. Yo lo voy a cerrar. Auto. No hereda nada. Perdón, hereda de vehículo. No lo quiero tocar porque este es el ejemplo más claro que hicimos. Me voy a venir a camión. Pero le voy a decir que hereda de vehículo. Y además, implement. Común. Para todas. ¿Sí? Fíjense que automáticamente me genera un error. ¿Por qué? Me paro acá arriba y me dice: del tipo camión debe implementar. Inherit, no sé qué significa inherited, ahora lo voy a buscar, pero que tiene que eh, in, eh, implementar un método abstracto común para todos. Ojo con esa palabra, ahora la vamos a chequear un poco, ¿sí? pero tiene que implementar un método saludo. Entonces, esta clase, sí o sí, tiene que tener un public, voy, saludo, Aunque esté vacío, ¿sí? ¿Por qué les digo aunque esté vacío? Porque muchas veces las interfaces, eh, como son bastante generales y podemos tener en una sola interfaz un montón de cosas, por ahí en el desarrollo que yo esté haciendo, eh, no sea necesario implementar saludo, ¿sí? Quizá otras cosas de la interfaz sí. Pero saludo no, porque la verdad es que a mí no me pega para nada este método, entonces no tiene sentido. Pero si yo quiero eh, implementar la interfaz, sí o sí voy a tener, aunque sea vacío, que poner un método saludo. Si no, el compilador no va a correr. En este caso yo le voy a tirar algo acá para que tenga algo. Sí. Una consulta. Eso querría decir sí. que... Eh, si yo tengo una interfase que tenga 30 métodos, sí. cuando yo implemento esa interfase en una clase y voy a usar 10 de esos métodos, los otros 20 van a tener que estar ahí adentro, pero vacíos. Sí, exactamente. Sí. Perfecto. La clase es, como digo, es como, perdón, la interfase es, por eso mencioné la palabra contrato, es porque yo tomo la interfaz y eh, tengo que implementar todo lo que hay en la interfaz. Si no no la tomo. Es sí una, o sí. Sí, es medio, como se dice, obligatorio, ¿sí? ¿Existe profe, algún atajo para, por ejemplo, por lo que preguntó la compañera, eh, para poder agregar así como el, con getter y setter para agregar todos los métodos de las interfaces de una interfaz? Eh, sí, cuando creo que cuando la implementás a ver, creo que hay algo. Si está con el Implements para todas, así en Source, eh, acá hay algo. Acá en Override Implements Methods, ¿ves? Ahí te dice eh, los métodos que vos querés implementar. Saludo, ¿dónde está? No lo veo. A ver acá, Object. ¿Por qué no lo veo? Eh, la clase de vehículo está... Porque es una interfaz, no es la clase que hereda. Por eso no lo debe estar viendo. Eh, no, pero es la clase que hereda, que está implementando la interfaz. Acá yo quiero escribir los métodos. Saludo. A ver, perdón, toque. Guardo. Capaz que porque está ahí. Source, eh, implement override methods. Ahí está, ¿ves? Porque yo ya lo tenía puesto. Ah, buenísimo. Como yo lo tenía puesto, no me aparecía y tiene razón. Ok, ok. Ah, está bien. Yo le pongo ahí y ahí le dice, ¿ese método querés? Sí, ese. Ok, y ahí me lo pone. Eh, nada, bueno, de esto después ustedes en la especialización van a ver un poco más en profundidad y con mucha más utilidad lo que es una interfaz. ¿sí? Lo último que vamos a ver hoy es lo siguiente. Volvemos a mi gráfico. ¿Qué había dicho yo? que o oh, ya empiezo a encontrar, ahí está. Que yo no quiero que se generen objetos de mi clase vehículo, ¿sí? Para lo cual yo quiero convertir esta clase vehículo en abstracta. Si ¿sí? una clase abstracta no puedo generar objetos de esa clase. Entonces, yo me voy a venir a vehículo y le voy a decir public Abstract Class Vehículo. Guardo y automáticamente se me genera un error en principal. Y me voy a venir a principal y en la primera línea donde yo estoy creando objetos de la clase vehículo me dice no lo puedes hacer más porque no se pueden instanciar objetos de la clase vehículo. ¿Sí? Obviamente que si hago esto cada vez donde yo menciono auto 1 lo voy a tener que... Eh, comentar si no hay ningún otro más ahí quedó sí entonces yo no puedo crear objetos de la clase vehículo eh, como existen clases abstractas existen métodos abstractos sí todo esto que yo estoy explicando desde hace dos minutos para acá nosotros no lo vamos a ver en el integrador final pero sí quiero que por lo menos sepan que estas cosas se pueden hacer para que cuando los agarre la especialización tampoco estén tan, eh, tan perdidos con cosas nuevas porque por lo menos saben que existen. Un método abstracto es un método que yo voy a tener que implementar sí o sí. Algo muy similar a una interfaz pero para un método. ¿Cómo sería? Public, eh, Void. Eh, qué dijimos imprimir saludo no sé eh, obligatorio y acá eh, le voy a decir abstract hoy obligatorio sí y por qué se me genera un error porque me está diciendo que si este método va a ser abstracto y yo lo tengo que sobreescribir en una clase tiene sentido que esto tenga un sout acá que diga, no sé, hola mundo. Un método abstracto, vuelvo a explicarlo, es un método que yo lo voy a tener que implementar de manera obligatoria y lo voy a tener que sobreescribir. Así tiene que ser. Lo tengo que implementar y lo tengo que sobreescribir. Entonces, ¿tiene sentido que tenga cuerpo? Si sí, lo voy a tener que sobreescribir. Y no. no. Entonces, me está diciendo, no puede tener un cuerpo, porque es al cueste, digamos, ¿sí? Entonces, yo voy a guardar y ahora me vuelve a tirar error auto y me vuelve a tirar error camión. Pero esta vez me la clase me tira error. Auto y camión. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que venir acá. ¿Cómo le habíamos puesto? Obligatorio, ¿no? Y le voy a tener que decir public hoy obligatorio. Y acá le voy a tener que poner algún, no sé, South. Este es un método eh, abstract. ¿Sí? Y esto lo voy a copiar acá, lo voy a guardar y me voy a venir a mi clase camión y lo voy a tener que poner también en algún lado para que me deje de generar un error. ¿Sí? Los métodos obligatorios cumplen una función muy similar, pero no igual a una, eh, a una interfaz. ¿Sí? Y lo último que vamos a ver, a nosotros no nos afecta, pero quiero que sepan que lo pueden hacer, es: fíjense cómo nosotros construimos un objeto. Y ¿Sí? de esta manera yo construyo un objeto. Fíjense lo que yo puedo hacer si hay herencia. Le voy a decir: Vehículo, auto 5 es igual a new, cam, a new camión. ¿Por qué? Porque al haber herencia, yo puedo utilizar el constructor de vehículo, ¿sí? porque es el constructor padre de todos, pero le voy a tener que especificar qué tipo de eh, objeto voy a querer crear. Por eso. Puedo utilizar eh, la clase vehículo para construir un nuevo camión, pero esto saben que no lo puedo hacer a partir de ahora porque el vehículo es abstracto. ¿Sí? Esto también se puede hacer sin mayor inconveniente. Obviamente eh, no lo hagan por ahora porque se pueden confundir, pero se puede hacer. ¿Sí? Eh, bueno. Por hoy no vamos a ver nada más, igual es un montón. Eh, mi idea es la clase que viene, a arrancar de a poco con el proyecto integrador final. Vamos a por lo menos armar el proyecto y podemos armar unas vistas y vamos a explicar un poco de Maven y cómo funciona. ¿Sí? Esa es mi idea para la próxima clase. Hey, ¿Me está tirando error? Ah, no, ahí está. Eh, traten de ver la clase de hoy de nuevo con detenimiento. Y bueno, nada, cualquier cosa, eh, la semana que viene, la clase que viene, si hay que rever algo, lo volvemos a ver, ¿sí? Bueno chicos, nada más, voy a dejar de grabar y nos vemos la próxima clase.